Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mentory Trading. Yo hoy voy a hacer un vídeo hablando de una cosa, tal y como habéis visto en el título, de una cosa de la que considero que, por desgracia, se habla poco, tanto en el mundo del trading como en el mundo de las apuestas, como en el mundo de las inversiones en general o del mundo donde habemos gente que intentamos, pues, sacarle una rentabilidad a nuestro dinero, ¿verdad? Todo aquello que esté relacionado con la inversión, con arriesgar un capital que es tuyo en pro de buscarle una rentabilidad, todos, absolutamente todos, tenemos un componente de ludopatía. Todos los que estamos metidos en estos mundos somos ludópatas. Unos los controlamos más, otros se descontrolan menos, pero yo cada vez lo tengo más claro, que es que hay un componente de ludopatía, sí o sí, en todos aquellos que estén haciendo trading, apuestas deportivas, inversiones, da lo igual, criptos, binarias, da lo mismo, todo lo que sea. Intentar buscarle una rentabilidad a tu dinero, las personas que nos dedicamos a ello, por lo menos creo que tenemos un componente ludópata que está ahí, que aunque muchos queramos ir o muchos quieran ir de profesionales y de que la ludopatía no es para la gente que está poco formada y que a ellos no les va a pasar, yo cada vez tengo más claro que todos, y ahí me incluyo yo, por supuesto, tenemos un componente de ludópata bastante, bastante importante. Y hoy os quería traer un vídeo de un chico que tiene un canal de YouTube, en el cual os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a su canal y al vídeo al cual voy a hacer mención especial durante este vídeo, ¿vale? Pues este chico tiene un canal de YouTube, como os digo, que se llama, un canal de YouTube que se llama Pavicar, ¿verdad? Y bueno, ahora os pasaré, como os digo, el enlace, os dejo el enlace, y para que podáis ver un poquito lo que es una persona que ha tenido que pasar por la dura experiencia de engancharse a las apuestas deportivas y a los juegos online, al casino online. También comenta que ha jugado a póker. En fin, al final es un poquito lo que nos pasa también a muchos con el trading, ¿verdad? Que empezamos con un activo y al final acabamos operando absolutamente todo, buscando siempre el santo grial, buscando esa rentabilidad que estamos hartos de ver que mucha gente consigue o dice que consigue, y que si ellos han podido, nosotros también, ¿no? Y aquí está lo peligroso del tema, ¿no? Pues bueno, os voy a pasar a enseñar al chico en cuestión, ¿vale? Y bueno, no he visto más que los primeros minutos del vídeo. Me ha parecido súper interesante decirle a Pavicar, que no sé cómo se llama realmente este chico, que este vídeo lo hago con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, que me parece genial que una persona como él, que haya pasado por esa dura experiencia, se atreva a hacerlo público. Eso puede ayudar muchísimo a la gente, muchísimo a la gente. Yo últimamente a muchas personas, cuando me preguntan cómo aprender trading o cómo aprender en el tema de las inversiones y demás, yo les digo que por favor que no lo hagan, que no lo hagan, que no se crean nada de lo que vean por internet, y que no, que no lo hagan, que es que es así, es que es así. No todo el mundo tiene que ser trader, ni todo el mundo tiene por qué ganar dinero con las criptomonedas, ni todo el mundo tiene por qué ser emprendedor, ¿de acuerdo? O sea, mucho ojito con eso, porque, y los porcentajes están ahí, la mayoría no lo va a conseguir, ¿de acuerdo? Entonces yo, pues bueno, me encuentro un poquito en aquella situación de no tener muy claro de si los canales que estamos hablando de trading o de inversiones o de apuestas deportivas o de criptos, da igual, no sé si realmente estamos ayudando a que cada vez la gente esté mejor formada y tenga mejor información, o entre todos estamos ayudando a que cada vez haya más gente que sufra de estos problemas que, como comenta Pavicar, ha sufrido él. Y eso me hace de verdad plantearme muchísimas, muchísimas cosas. Así que, bueno, vamos a ver este vídeo y lo podemos ir comentando en el transcurso del mismo, ¿de acuerdo? Pero me parece, y vuelvo a insistir, un documento excepcional, y desde aquí, Pavicar, darte las gracias por tener esa valentía de hacer público tu caso, lo que te pasó y cómo lo superaste y demás. Así que desde aquí, mis más profundos respetos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a ver qué es lo que nos cuenta Pavicar y cuál fue su experiencia inspiradora con la ludopatía. ¿Qué hay, amigos? ¿Qué hay, chicos y chicas? Muchos me conocéis
por el tema de la ansiedad, pero aparte de la ansiedad, también tuve hace unos años un problema de adicción al juego. Gracias a Dios, no fue mucho tiempo, la verdad. Pero sí que me fundí bastante pasta. Me fundí bastante pasta. Con unos 25 años, más o menos. Tú en el entorno familiar, en amigos, en el entorno social, pues empiezas a escuchar, ¿no? Pues apuestas deportivas, uno apostó al Barcelona, otro al Madrid, otro ganó X dinero. Tú lo vas escuchando y llega un día en el que la curiosidad te hace llevar hacer cosas como registrarte en alguna página, ¿no? Yo me registré, pues, con la idea de que, bueno, más que nada apuestas deportivas. Y mi primer depósito, pues no me acuerdo, pero tampoco creo que fuese mucho. Vamos a ponerle 20 euros. Yo los perdí. Los perdí al día. En el mismo día los perdí. Pero tuve la mala suerte de que gané una apuesta de fútbol y me dieron, no sé si fueron 55 euros, más o menos 54, 55. Y ahí fue el problema, porque yo vi cómo me crearon la ilusión de que sí que se podía ganar, ¿no? Y bueno, luego lo perdí en el mismo día, o probablemente en los días siguientes. Pero ya la idea de ganar, la falsa idea de ganar, ya me la inculcaron, ya me la metieron en la cabeza. Fijaros cómo podéis cambiar el tema de apuestas deportivas por trading, por ejemplo. Podéis cambiar, cuando haga mención a los casinos, por broker o por binarias. Da absolutamente lo mismo, ¿vale? Pero el concepto es exactamente el mismo, ¿eh? ¿Y a quién no le ha pasado eso, verdad? Que empiezas en el trading y resulta que tienes la, como dice, la mala suerte de ganar, ¿no? Entonces ya te crea la falsa idea de que se puede ganar, ¿vale? Porque tú lo has visto, como tú has ganado, eso ya se te queda instalado aquí, ¿verdad? Y ya has visto que la posibilidad de ganar existe, es real, porque a ti te ha pasado, ¿vale? Por más que después a largo plazo seguramente acabes perdiendo, tú en tus inicios, a muchos nos ha pasado así, que tenemos la mala suerte de al principio ganar. Y entonces ya esa falsa sensación de que se puede ganar, sí o sí, ya queda instalada. Esto es muy importante, esto que nos cuenta, ¿eh? ¿Qué es lo que pensaba mi cabeza en su día? Que si gané una vez, volvería a ganar. Bueno, seguía metiendo dinero, seguía perdiendo dinero por un tubo. Yo metía, ganaba alguna apuesta, al final siempre se perdía. Pero llegó un momento en el que me dio por probar a los juegos de casino, a la ruleta, concretamente. Esto es como si un trader que está operando futuros, por ejemplo, pues de golpe y porrazo descubre el mundo de las binarias, ¿no? Y dice, caramba, pues puedo diversificar mi cartera, ¿verdad? Aquello que siempre nos dicen de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿verdad? Pues bueno, pues si hago futuros, pues ahora voy a hacer binarias, o ahora me voy al crudo, o me voy al oro, o siempre con la idea de que se puede ganar en cualquier mercado, ¿eh? Esto nos pasa a muchos, ¿eh? Y con la mala suerte de volver a ganar. Con la mal Y digo mala suerte porque si hubiese perdido ahí el dinero, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Si pierdes el dinero ya te das cuenta que no vas a ganar y lo dejas. Pero si ganas, te crean esa ilusión, ¿no? De que vas a volver a ganar. Ilusión que es una mentira. Que en su día y en su momento, yo no lo llegaba a. No me llegaba a percatar, ¿no? De que era una mentira. Yo siempre pensaba que, bueno, pues venga, al final algún día ganaré y recuperaré lo que he perdido. Esa es la idea que tenía, como no voy a decir como un idiota, pero bueno, como ¿Y quién no ha tenido nunca esa sensación, verdad? De querer recuperar, ¿verdad? De que, bueno, sí, ahora llevo perdiendo, pero ya cuando aprenda, ya cuando sepa más de esto, cuando lo tenga más controlado, pues oye, estas pérdidas que estoy ahora, los voy a considerar como inversión,
y ya lo recuperaré cuando gane dinero a patadas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido este pensamiento alguna vez, verdad? Como alguien que está ya sugestionado por por estas cosas, por las apuestas. Yo llego a un punto en el que ya metía 100 euros, 200, 300. No me quiero imaginar la gente que mete 1000 euros, 2000. No me lo puedo, no me lo quiero ni imaginar. Llegó un punto en el que gané una vez jugando a la ruleta a docenas. No sé si llegaron a 1000 y pico euros, 1000 y pico. Y fue en una noche, fue en una noche. Tuve la suerte, yo apostaba a las docenas, salía la primera, la segunda, la tercera. Iban así, ¿no? ¿Vale? También deciros que mientras apostaba al casino, apostaba un montón de cosas. Apostaba al fútbol, al baloncesto, que no tenía ni idea. Apuestas absurdas, tipo de a pagar en cuotas bajas, que al final unas listas, ¿cómo se dice? Cuando son muchas juntas. Unas combinadas de 10. Al final, por muy fácil que fuese, al final alguno te fallaba y perdías el dinero y perdías bastante pasta. Esto es muy típico también, sobre todo en la gente de las apuestas. Hacer combinadas de eso, de 10, de 12, de 15, de 25 partidos, lo cual da lugar a una cuota que la propia cuota ya te está diciendo lo absurdo que es esa apuesta, ¿no? Él hacía combinadas de 10, ¿no? Que con que te falle uno de los resultados ya pierdes la apuesta, ¿no? En fin. Volviendo al tema de la ruleta, gané 1000 y pico euros, fue mi pico más alto de ganancia después de haber perdido. Ya cuando gané los 1000, a lo mejor había perdido ya 2000 o 3000, ¿vale? Y yo estaba contentísimo, estaba. Estuve por decírselo a mi madre, ¿sabes? Pero yo llego a un punto en el que dije: bueno, tu cabeza sabe que estás haciendo mal y sabe que si se lo vas a decir. Porque mi madre no sabía nada. O sea, mi madre se intuía algo porque siempre está con el móvil, no salía tanto, pero no sabía nada. O sea, literalmente no le había dicho: mamá, juego a las apuestas o al casino online. Cuando yo gané ese dinero, estuve por decírselo, pero ya es como que te sientes culpable porque sabes que en verdad no es bueno, porque encima sabes que has perdido y son explicaciones que le tienes que dar. Después de haber conseguido esos 1000 euros, el día de la tragedia, el día del palo, el día de la locura, o sea, me dio por empezar a apostar. ¿Os suena esto? El día de la locura. ¿Eh? ¿Cuántas veces no lo hemos comentado, ¿no? Que basta un solo día, un solo momento, en una sesión en la que te entre esa locura, ¿verdad? Ese día de la locura, en que se te lleven todos tus males, tus demonios, ¿verdad? Y la líes, ¿verdad? ¿Cuántos no nos ha pasado eso? Ya no apostaba de euro en euro, ya apostaba de 100 en 100 y de 300 en 300. Y como era lógico, no sé si en cuestión de hora y hora y media, me quedé de 1000 y pico euros a cero. A cero. La sensación que tienes cuando has perdido ese dinero en una hora. Es devastadora. Me sentía con una impotencia. Te lo juro, ¿eh? Una impotencia de decir, ¿ahora qué hago? Como que quería salir de mí un monstruo gigante, ir allí al casino y que me devolvieran la pasta. Quítale casino y ponle broker, ¿verdad? Quítale la palabra casino y ponle broker, ¿eh? ¿Cuántos no nos habremos sentido alguna vez así? ¿Cuántos, llevados por esa ilusión de poder ganar dinero desde tu casa, con el móvil o con el ordenador, da lo mismo? ¿Cuántos no habremos pasado por esta experiencia que ha pasado él? Claro, no iba a ocurrir. Pero era la sensación de impotencia brutal. Necesito ese dinero, necesito recuperarlo. Si ya gané una vez, luego la falsa creencia. Si ya gané una vez, voy a volver a ganar. Volví a apostar 500, metí 500 otra vez. Traca, tra, los perdí. Así un año, ¿eh? No sé lo que habré perdido, pero
pongamos que, no lo quiero decir tampoco, 1.000 euros no, ni 2.000 ni 3.000, bastante más. Y llega un punto, al transcurrir un año más o menos desde que empecé, llega un punto en el que tienes ya problemas psicológicos. Tenía ya incluso ansiedad, remordimientos, la sensación de remordimientos y de culpabilidad es horrible. Es jodido, es jodido, es jodido, Siempre y cuando sigas es jugando, jodido. ¿sabes? El mono de no jugar todavía no lo tienes porque sigues jugando. Yo seguía jugando, no lo dejé. Pero el remordimiento y la culpabilidad era horrible. Y ocultar ya a tu madre, ¿qué estás haciendo? Que ella te veía. Y estabas como escondiéndote porque ya. Pff, lo único que te cansaba, que te calmaba la ansiedad, perdón, era escuchar el repiqueteo de la bolita cayendo a un número. Y era bastante horrible, era un estado de alarma, de querer jugar, ¿vale? Y eso que aún así jugaba. Imaginaos cuando me propuse dejar de jugar ya para siempre. Bueno, llegué a perder, lo que os digo, un montón de pasta, bastante pasta. Yo no es que gane mucho dinero ni nada, pero por eso más a mi favor, perdí mucha pasta. Hasta que al cabo de año, año y pico. Me lo planteé. Yo pegué otro golpe muy fuerte. No, me quedé sin ahorros. Me quedé casi, porque en aquella época trabajaba en un sitio y también me despidieron. Me quedé sin absolutamente nada. Mi madre, engañada, porque yo a veces le decía que tenía algo de dinero ahorrado, mentira. Simplemente a ella no le cuadraban las cuentas porque ella veía que yo no gastaba nada. ¿Dónde estaba el dinero? No la vas a engañar. No la vas a engañar, digo, queriendo. Porque ella, al final, ella no era tonta. Ella sabía que yo estaba gastando el dinero en algo y ella se lo olía. Ya llega un punto en el que pasa un año y digo, no puedo seguir así. Porque entre la culpabilidad, el estado de ansiedad, de estrés, de perder dinero a lo iba a decir una barbaridad, pero perder dinero a lo bobo, a lo bobo. ¿Para qué vamos a engañar? Tu madre preocupada, la familia preocupada. Te dejas, literalmente te dejas. No, no, no piensas otra cosa que en jugar. Hasta que os comento que perdí bastante dinero, una última jugada, y dije, hasta aquí llego. Es jodido, gente. Es jodido pasar por este proceso que ha pasado este chico y que, como os digo, muchos o lo habéis pasado o probablemente terminéis pasando por un proceso similar. Es por eso que todo esto de enseñar trading, del tema de las apuestas, de las criptomonedas, todo esto está muy bien. Hay gente que lo hace desde el corazón. Hay cabrones que lo único que quieren es quedarse con tu pasta, eso está claro, pero hay un pequeño porcentaje que estoy seguro que lo hacen desde el corazón, pero es lo que os decía antes, ¿no? No sé hasta qué punto entre todos podemos estar colaborando a que cada vez más personas pasen por una experiencia así, ¿no? Porque si bien hay un porcentaje de personas que sí lo van a lograr y que sí que van a lograr la consistencia de los mercados y sacarle cierta rentabilidad y demás, ya no hablo de vivir del trading, ¿verdad? Eso ya me olvido de ello, hablo de sacarle una rentabilidad, de no fundirse el dinero, ¿vale? A pesar de que un pequeño porcentaje lo va a conseguir, no deja de ser eso, un pequeño porcentaje. Entonces, para que ese pequeño porcentaje se dé, tiene que haber un grupo muchísimo más grande de personas que no lo consiga. Y muchos de ellos van a pasar por procesos similares al que ha pasado él o al que me tocó a mí pasar en su día, que os explicaré en los directos de Twitch. Como sabéis, cuando seamos 100 suscriptores, 100 seguidores en Twitch, me pondré a hacer streamings y ahí os contaré un poquito más en profundidad cuál fue mi proceso y qué cosas me pasaron y demás, ¿vale? Pero es jodido y, como os digo, ya no sé hasta qué punto estamos contribuyendo entre todos a que cada vez más gente se vea atraída por el mundo de las inversiones, del trading, de las apuestas, de las criptomonedas. Y como os digo, cada vez estemos contribuyendo a que cada vez más gente tenga que pasar por este tipo de procesos. Y eso a mí me tiene preocupado, de verdad, gente, me tiene preocupado. Hasta aquí llego. Esto no puede ser. No, no puedo seguir con esta vida. No puedo seguir con esta vida. Esto no es vida, no es salud, no es nada. No es nada.
es estar perdiendo dinero, ganas de vivir y encima que se ríen de ti. Porque encima ellos saben que nunca vas a ganar. Es imposible. Yo pienso que es imposible. Todavía habrá gente que diga que es posible. La opinión de cada uno es válida, vale. Pero yo pienso y de los que piensan que es imposible ganar a la ruleta, por lo menos a la ruleta. Las casas de apuestas, si eres muy profesional, bueno. Y aún así, cuidado. Pero a la ruleta yo, vamos, ya os digo. Y al póker, también jugaba al póker. A veces ganaba. Bueno, sí, mira, cuando yo tenía un full, yo tenía una escalera de color y al final lo perdías, al final lo perdías, es con lo que me quedo. Sí, ganas tal y cual, ganas a picos, vas tirando, al final echas la cuenta, has perdido dinero y salud. Y no, a mí es que era, vamos, la regla de tres, el círculo vicioso. Un día lo dejo todo, lo dejo todo. Llamo al teléfono, les llamo. Y les digo que me bloqueen, me autobloqueo. ¿Cómo se dice? Bueno, me habéis entendido. Me autobloqueo para que no pueda acceder a mi cuenta. Y lo hice, y lo hice. Saqué 200 euros que tenía para meterlos en mi cuenta, lo poco que me quedaba. Autoexclusión. Y me autoexcluí por teléfono. Lo de después, yo creo que ha sido una de las épocas, aparte de la ansiedad de la desrealización, más difíciles y complicadas. O sea, lo que peor llevé fue el mono, lo que llaman el mono, el síndrome de abstinencia. Las ganas de jugar eran día, noche, por la tarde, por la mañana. Yo siempre digo que es importante, y hablo ahora específicamente del trading, pasar épocas de descansar, por así decirlo, de no estar pegado a las pantallas, ¿vale? Y uno de los motivos por los cuales yo recomiendo hacer esto es este, ¿verdad? Porque puedes caer sin darte cuenta en un proceso de ludopatía como el que le pasó a él y pases, pues como dice él, ya no tener vida. Y esto hay que andarse con mucho cuidado. Por eso le agradezco a Pavicar o a Parvicar que haga público su experiencia con esto, porque no, esto no es raro, ¿eh? Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Lo que pasa que la gente, cuando nos pasa esto, pues lo tendemos a esconder, ¿verdad? Por vergüenza, por lo que sea, por mil historias, porque la sociedad al final, sobre todo en los países latinos, el tema del fracaso, por llamarlo de alguna manera, pues no es tan bien visto, ¿no? Entonces, la gente lo solemos esconder, ¿no? Y cuando haces eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque al final te vas a tener que terminar dando cuenta de una manera o de otra, ¿no? Y el proceso que viene luego, como dice él, es muy, muy duro, ¿eh? O sea que andaros con mucho ojo, ¿eh, gente, con esto? A todas horas, incluso la obsesión llegaba a un punto. Esto, las primeras 2 semanas, primer mes que dejé que me autoexcluí, y luego no entré en ninguna, no me creé ninguna cuenta en otras casas de apuestas. Pero el primer mes, terrible. O sea, no se lo. Ni a mi peor enemigo, te lo juro de verdad, fue terrible. O sea, tú sabes lo que es levantarte y solo pensar en eso. Y estar nervioso, y tu madre te lo notaba. No tenía ansiedades de desrealización, pero estaba nervioso, estresado, como me faltaba algo, las sensaciones que te faltaba algo que llenaba antes un vacío que tuvieses, o que te daba esa emoción que eran las apuestas y la ruleta, que ya no lo tenías. Entonces yo, la sensación era de, me falta algo, soy infeliz, añado la culpabilidad. Añado el remordimiento de haber perdido tanta pasta y Ya lo todo tienes. eso Ya lo tienes. en un mes. Yo creo que tuve depresión. Yo para mí, o sea, no depresión tampoco de decir que, pero una tristeza incalculable. O sea, yo estaba, no fui nunca al psicólogo, no fui. Porque dije, bueno, si ya superé una cosa que fue bastante peor, la verdad, tengo que superar esto.
Bueno, pues no quiero alargar mucho el vídeo, os dejaré en la descripción y en el comentario fijado el enlace tanto a su canal como al vídeo completo de este chico, pero quería mostraros esto, ¿verdad? Lo jodido que puede llegar a ser meterse con temas de manejar dinero, de buscarle rentabilidad a dinero. Ya os digo, este chico habla de apuestas deportivas y de casinos online, pero da igual. Ponerle trading y brokers o binarias o lo que criptos, lo que vosotros queráis. El hecho es que, como os decía al principio del vídeo, todos aquellos que andamos metidos en estos mundillos, todos tenemos un componente importante de ludopatía. Todos somos ludópatas. Ya os digo, uno lo tendremos más controlado, otros lo tendremos menos, pero ya os digo, vigilar mucho, por favor, vigilar mucho. Ya os digo, aunque estudiéis, aunque vuestro formador sea la caña de España, aunque os leáis los mejores libros sobre trading o sobre inversiones o sobre apuestas, da lo mismo, ¿vale? Corréis el serio riesgo de un día pasar por una cosa como la que ha pasado este chico, como la que pasé yo en su día. Así que bueno, gente, tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Y nada más. Nos vamos viendo por aquí, ¿de acuerdo? ¡Chao!